Venezuela desde que me uní a los Minutemen. Bien. Anda, mira eso. Hola. Estamos en graves apuros. A lo mejor puedes ayudarnos. Soy de los Minutemen. ¿En qué puedo ayudar? Son esos putos pieles verdes, los supermutantes. Cada vez que se acercan, tenemos que ocultarnos o huir. Se llevan todo lo que pueden comer y destruyen lo demás. Y como alguna vez nos pillen por sorpresa, estamos muertos. No podemos vivir así. Tienes que ayudarnos, por favor. ¿Sabes de dónde vienen? Tenemos una idea bastante aproximada. Espero que los encuentres y los masacres. Ojalá fuera la mitad de valiente que tú. Plantar cara a una criatura el doble de grande no es ninguna broma. Me duele todo. La espalda, los pies... Oh. Tengo trabajo y no puedo hablar. Por lo visto, el castillo ha estado intentando contactar contigo por radio. Tienen problemas. Será mejor que vayas a ver qué pasa. Saludos. Soy Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth. Bueno, señor Garvey, es un placer. Me alegro de que vuelvan los Minutemen. A lo mejor puedes ayudarnos con esos supermutantes. No dejan de causarnos problemas. ¿Supermutantes? Seguro que nuestro general los hará picadillo. ¿Tienes un minuto? Yo, bueno, quería hablar contigo de algo. ¿En qué piensas? Últimamente he estado pensando en cómo eran las cosas cuando te conocí. Estaba en el peor momento de mi vida. Es decir, mis mejores amigos habían muerto. Todo aquello en lo que creía resultó ser mentira. Había fallado a los que confiaron en mí. Les llevé a Concord,
y no teníamos esperanza de salir de allí con vida. La cosa es que lo había aceptado. Estaba preparado para morir. Creía merecerlo. Era lo que quería. Hiciste todo lo que pudiste, Preston. No puedes culparte por lo sucedido. Sé que no todo fue culpa mía, pero tomé malas decisiones y debo vivir con ello. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, me has salvado la vida. Y no me refiero solo a lo de los saqueadores de Concord. Es decir, que has hecho que quiera seguir viviendo. Supongo que suena sensiblero, pero es cierto. Si no nos hubiéramos conocido, o si hubieras matado a los saqueadores y te hubieras ido sin más, no sé si seguiría por aquí. Habría encontrado alguna forma de, ya sabes, de terminar con esto. Puede que no me hubiera pegado un tiro ni nada de eso, pero no me preocuparía por seguir vivo. Quería que lo supieras, lo mucho que nuestra amistad significa para mí. Me alegra que hayas decidido quedarte, Preston. El mundo necesita gente como tú. Bueno, ahora estás haciendo que me sonroje. Espero que no te haya hecho sentir incomodidad contándote esto. He creído que debía contártelo, ¿entiendes? Creo que deberíamos volver al Tajo, ¿no? ¿A qué estás disparando? Creo que hay algo por aquí. Hay algo por ahí.
Espera. Espera. Supongo que serán los nervios. Espera, hay algo por ahí. Supongo que no era nada. Creo que hay algo por aquí. Parece despejado. Espera. Aquí no hay nada. Creo que hay algo por aquí. Tranquilidad. Espera, hay algo por ahí. Dárselo a los carroñeros sería una tontería. Espera, hay algo por ahí. ¡Abro fuego! Eso es todo.
¡Estaban vendidos!
Los supermutantes ya no volverán a molestaros. Supongo que eras la persona adecuada para el trabajo, ¿eh? Gracias. Por cierto, hemos decidido apoyar a los Minutemen. Si queremos que las cosas mejoren, debemos ayudarnos mutuamente. ¿Podemos cambiar unas cosas? No hay de qué. Oye. Indícamelo. Disculpe. Por lo visto, el castillo ha estado intentando contactar contigo por radio. Tienen problemas. Será mejor que vayas a ver qué pasa. Oye. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. Nunca pensé que vería nuestra bandera ondear de nuevo en el castillo. El viejo castillo empieza a tomar forma, ¿eh? Quiero cambiar unas cosas. Vale. Oye, ¿qué necesita? Alerta. Acaban de avisarme de un secuestro. Minutemen, responded si estáis en la zona. Hola. Ya has llegado. Por fin. Estaba esperando para hablar contigo. Aquí me tienes. ¿Qué querías? Soy Ronny So, Minutemen de la Commonwealth. Al menos lo era, antes de que Joe Becker consiguiera que lo matasen y llegaran los inútiles. ¿Joe Becker? ¿Y ese quién es? Es una pena. El general Becker dirigía a los Minutemen. Fue el último líder de verdad que tuvimos. Cuando murió, no había nadie con la inteligencia y el valor necesarios para sacarnos adelante. Todavía me gustaría escuchar lo que tenías que decirme. Me dijeron que estabas intentando organizar de nuevo a los Minutemen y quería verte con mis propios ojos, general. ¿De qué va esto? ¿Qué te hace pensar que alguien quiere que los Minutemen vuelvan? La Commonwealth necesita a los Minutemen. La gente está empezando a darse cuenta. He oído cosas buenas. Si no, no estaría aquí. Ahora que estoy aquí, veo que necesitas mi ayuda.
Los soldados con experiencia siempre son útiles. Lo sé perfectamente, pero tenía pensado algo más específico. Probablemente soy la única que todavía recuerda esto, pero el arsenal del castillo estaba ubicado en el bastión oeste. Nuestro mejor equipamiento se guardaba allí. Armas, municiones, planos, todo. Ven, te lo mostraré. Bien, quizá todavía esté intacto. La puerta sigue sellada. El bastión no se ha venido abajo. La cosa es encontrar una entrada. Espero que tengas una idea. ¡Claro que sí! Si no puedes pasar a través, da un rodeo. Echemos un vistazo al bastión noreste. Aquí Radio Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Todo tranquilo, como nos gusta. Tened todos mucho cuidado. Estas eran las estancias del general. Antes había un túnel que iba de aquí al arsenal. El túnel está bloqueado por los escombros. Habrá que encontrar una forma de despejarlo. Bajemos ahí, a ver si todavía hay una forma de pasar. Aquí Radio Libertad, voz de los Minutemen, acaban de dar... Está bastante oscuro. Cuidado por donde pisas. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Me han dado! Sabía que había un paso por aquí abajo. Thank you.
suicidándose. ¡Que me arde! Jamás había imaginado pensar. ¡Acabemos de una vez! Explica lo de las minas. Este es... bueno, era el general Mackey. Ocupaba tu puesto cuando me alisté por primera vez. Debió de... dar a Tamadri cuando la bestia marina atacó el castillo. Aunque consiguió mantener el arsenal a salvo. Eso no se puede negar. Supongo que el uniforme ahora es tuyo, si lo quieres. Este vejestorio ya no lo necesita. Descansa en paz, general. Tu lucha ha terminado y los Minutemen siguen vivos. ¡Mmm!
No tiene sentido ponerse sentimental por algo que sucedió hace 40 años. Venga, ya casi estamos. Conseguiríamos entrar. Vamos a ver qué es lo que tiene. Excelente. El arsenal sigue intacto. Todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Y lo mejor de lo mejor, planos para fabricar artillería. Ronnie, debo admitir que tener artillería sería de gran ayuda. Antes solíamos acribillar tanto a los sanguinarios como a los supermutantes. Era una cosa gloriosa. Atención. Te escucho. Claro, toma mis suministros. Sintonizas Radio Libertad, voz de los Minutemen. Todo tranquilo, como nos gusta. Tened todos mucho cuidado.
Oh, parece que tienes todo lo que necesitamos. En cuanto fabriques algo de artillería, haremos una prueba para calibrarla. Esto es Radio Libertad. Sin novedades, aquí os contamos todas las noticias. ¿Necesitas algo? Atención. Adelante. ¿Necesitas algo, general? ¿En qué piensas? Ojalá más gente. Eso es todo. Vale. Hola. ¿A qué estás esperando? Prepara la artillería. Aquí Radio Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Sin novedad, tened cuidado por ahí.
Hola. ¿A qué estás esperando? Prepara la artillería. Radio Libertad. Sin novedad, tened cuidado por ahí. Radio Libertad. Todo tranquilo en la Commonwealth. Tened cuidado por ahí. Radio Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Todo tranquilo. Seguiremos informando de cualquier alerta.
días, Commonwealth. Me alegro de volver a ver artillería por aquí. El tema con los cañones es este. No pueden disparar a nada cercano, pero su alcance es impresionante. Para eso son las granadas de humo. Le tiras una a los malos. Si tenemos artillería dentro del alcance, lo confirmaremos por radio y dispararemos al humo. Pero primero, mejor hacer un disparo de prueba para comprobar que la puntería está afinada. ¿Ves ese edificio pequeño de allí? Lo usaremos como diana. Mantén la radio sintonizada en Radio Libertad para poder confirmar que estamos listos. Bien, general. Atención. Tú señala. Oiga. Tengo que reconocerlo, general. Has conseguido dar la vuelta a la situación de los Minutemen. Nunca pensé que volvería a ver a los Minutemen con apoyo de artillería. Deberíamos pensar en construir uno en cada asentamiento para ampliar nuestra cobertura. El regreso de Ron y Shaw. Es para darle de comer aparte, ¿eh? Sí. Está claro que sabe cómo tomar el mando. ¡Ja! Por lo que yo sé, eso es quedarse un poco corto. Los viejos me han contado historias sobre ella, pero no sabía que siguiera en activo. El hecho de que haya regresado a los Minutemen significa que lo estamos haciendo bien. Sintoniza Radio Libertad. Atención. Vale, ¿qué hago? Hola. ¿Puedo ayudarte con algo? De momento. Seguiremos informando. Eso es todo. Bien,